Si quieres que tu cabello crezca de manera fácil, existen varios remedios naturales para el cabello, como por ejemplo el uso de la cebolla que tiene muchas propiedades y beneficios tanto para el cuerpo como para el pelo. Veamos a continuación cómo usar y preparar el jugo de cebolla para hacer crecerlo. Gracias a sus componentes, especialmente el azufre, cuando se aplica el jugo de cebolla para el pelo, la circulación sanguínea mejora. Como resultado, es más fácil para el cabello crecer. El azufre, además, tiene la capacidad de mejorar la producción de tejidos de colágeno, esenciales para el crecimiento del cabello. Debes saber que el pelo crece a partir de los folículos capilares que están en el cuero cabelludo que necesita una buena circulación sanguínea para ser más fuerte. Además, la cebolla tiene propiedades antibacterianas que le permiten eliminar hongos y bacterias que viven en el cuero cabelludo y no permiten el crecimiento normal del cabello. Por otro lado, el jugo de cebolla evita el debilitamiento del cabello, dado que lo fortalece y evita que se rompa. Puedes obtener un cabello muy voluminoso gracias a este remedio natural de cebolla que ahora te explico. Pasos para preparar y usar el jugo de cebolla para hacer crecer el pelo. El uso del jugo de cebolla para el pelo es un método natural, seguro y eficaz, sin efectos secundarios, más allá del olor de la cebolla en el cabello. Pero vale la pena, pues ayuda a que el pelo crezca más rápido. Y no solo eso, sino que ayuda a evitar la caída. Esto significa que el pelo no solo te crecerá más fuerte y más rápido, sino que además perderás menos cabello. Para conseguir tu objetivo de que el pelo te crezca, debes aplicarlo por lo menos cuatro veces a la semana. Tienes que extraer el jugo de un par de cebollas y aplicarlo en el cuero cabelludo con un ligero masaje. Es muy simple, puedes usar dos o tres cebollas, pelar y cortar en trozos pequeños, luego ponerlos en la licuadora. De preferencia debes colarlo. Aplicarlo en el cuero cabelludo directamente con las manos o con la ayuda de una bola de algodón o gasa. Ten en cuenta que el olor de la cebolla es bastante fuerte, por lo que te sugiero que apliques este remedio de cebolla para el pelo por la noche o el fin de semana que no vayas a salir o uses una buena cantidad de perfume para disimular el aroma. Tienes que dejar el jugo de cebolla en el cuero cabelludo durante al menos media hora. Ten en cuenta que el olor de la cebolla es bastante fuerte, por lo que te sugiero que apliques este remedio de cebolla para el pelo por la noche o el fin de semana que no vayas a salir. O uses una buena cantidad de perfume para disminuir el aroma. Tienes que dejar el jugo de cebolla en el cuero cabelludo durante al menos media hora. Puedes usar una gorra o una bolsa de plástico para que el jugo penetre mejor en la piel. Luego, enjuaga con abundante agua tibia y usa un champú natural, sin productos químicos. Repite el procedimiento de 3 a 4 veces por semana. Para completar el tratamiento, te recomiendo comer cebolla cruda, quizás agregándole a ensaladas. Recuerda suscribirte y formar parte de esta comunidad. Da clic en la cajita de información, encontrarás regalos.